Fijaros en esta criadora casera que tenemos aquí, que hemos mostrado en más de una ocasión, y que, bueno, que tenemos aquí unos pollitos bastante grandes para la edad que tienen. Tienen un día desde que han nacido. Y bueno, no vamos a hablar de estos pollitos en concreto ni de su especie, esta especie sureña típica de aquí, de nuestra región, de Andalucía, ¿no? Lo que quiero deciros en este vídeo, fijaros qué bonitos son, con esa careta así que de frente parecen pestañas, pues lo que queremos deciros con esto que vamos a comenzar aquí es que una de las preguntas que nos hacéis constantemente es si necesariamente la incubadora tiene que tener ventilador o no. Os enseño estos pollitos porque hemos realizado una incubación de una docena y media de huevos y hemos sacado 11 pollitos. Aquí hay uno que está regular, que yo creo que terminará muriendo, está muy débil, lo he tenido que ayudar, pero los demás están sanos y fuertes. Creo que hay 10 más y otro que también tuvimos que ayudar y murió, pero que el porcentaje de una docena y media de huevos ha sido muy bueno. Creo que había uno más dentro y los otros pues estaban güeros, estaban claros, no tenían pise. Con todo esto, quiero deciros que la incubación de los huevos de estos pollitos de sureña los hemos hecho en una incubadora casera sin ventilador. Hemos limpiado, hemos desinfectado después de obtener estos preciosos pollitos y estamos de nuevo incubando, en este caso, huevos de codorniz, codorniz de vuelo. Y ahora os voy a enseñar la incubadora en cuestión para que veáis que no tiene ventilador, para que haga ese reparto de aire caliente, porque estamos incubando en una sola bandeja. Es una incubadora con volteo manual y los huevos están directamente en la base. Vamos a ver la incubadora, vamos a ver ahora la incubación que estamos comenzando con los huevos de codorniz. Pero ya digo, lo importante de este vídeo no son los pollitos, los porcentajes ni las especies que estamos incubando. Simplemente para que veáis que este tipo de incubadoras bien hechas, sin ventilador, también pueden darnos buenos resultados. Mirad aquí todavía en el recogedor los restos, esos huevos, esos cascarones de parte de los pollitos que habéis visto de sureña ahí en la criadora. Los hemos sacado, los que quedaban, antes de hacer la limpieza, la desinfección para una nueva incubación. Y aquí están en el recogedor, quería mostraroslo para que los vierais. Mirad este termómetro higrómetro con sonda que le tengo colocado en lo alto a la incubadora. Y mirad los parámetros que maneja, 37,9 grados centígrados y cerquita, muy cerquita del 60% de humedad relativa. Repito, una incubadora sin ventilador. Y aquí los tenéis, los huevos de codorniz que estamos incubando en esta incubadora casera en un congelador de frigorífico. No hacemos ahora tantos seguimientos de codorniz y gallina porque ya tenemos varios en nuestro canal. Como veis, son huevos de codorniz de vuelo. La incubadora pues la hemos hecho hace poco, en un fin de semana, rápidamente para hacer estas incubaciones que teníamos pendiente para unos amigos y demás. Las de las gallinas sureñas que habéis visto y ahora pues esta, no sé cuánto habrá, si entre 10 y 15 docenas aproximadamente de huevos de codorniz. A lo mejor, depende cuando les toquen hacer, grabamos algún vídeo para dar constancia de ello. Pero repito, de esta incubadora vamos ahora con lo que nos interesa. Y como veis, pues como habitualmente hacemos, los vasos los hemos colocado en la puerta, ahí para que los veáis, uno ahí, el otro en el otro exterior. No quiero iluminarlo, no quiero enfocarlo porque no hay iluminación y se vería oscuro. Como veis, el vaso está ahí mitad en la luz y mitad en la sombra, pero para que veáis que tiene su agua, su humedad relativa, sus agujeros de renovación de aire caliente, todo tal y como lo hacemos siempre. Y ahora lo que nos interesa, ahí tenéis el techo, simplemente eso es lo que tenemos en el techo. Como veis, una resistencia de silicona
que creo que era de 4 metros, 60 vatios de potencia, bien centrada, como veis, en el techo, para que el reparto de lo que sea la temperatura en la parte de la bandeja de huevos pues sea lo más pareja posible, ¿no? Cuando hacíamos las mediciones de temperatura en el interior de la incubadora, la verdad es que nos daba bastante buena temperatura en casi toda la bandeja, muy muy parecida. Una diferencia, creo recordar, de aproximadamente medio grado centígrado entre las cuatro esquinas y el centro. Aproximadamente la temperatura en la bandeja de huevos gira en torno a los 37,5-38 grados de temperatura. Y ya habéis visto la sonda, esta que veis, que es la sonda del termohigrómetro digital que tengo en el exterior, para que me sirva como referencia. Bueno, tenía unos parámetros buenísimos para la incubación. Me gusta tener siempre, como sabéis, una referencia dentro. La verdad es que el porcentaje de nacimiento con los huevos de gallina, con los pollitos que habéis visto, ha sido muy bueno. Y con esta incubación, si los huevos, desde luego, tiene un buen pise y demás, y buena proporción de machos y hembras, yo creo que también saldrá una buena tanda de pollitos, en este caso de codorniz de vuelo. Si os fijáis bien, la resistencia de silicona, que está ahora mismo caliente porque tengo la puerta de la incubadora abierta, evidentemente, pues he hecho un cuadrado lo más centrado posible en el techo. Otra opción también hubiese sido pues abrir ese cuadrado bastante más, casi de punta a punta, a lo mejor aquí donde está el agujero de renovación del aire en el techo, aquí, allí, y hacer un cuadrado más abierto, y yo creo que con eso también hubiéramos conseguido un buen reparto de aire caliente en el exterior. Después, lo que siempre van a mandar van a ser las mediciones de temperatura que hagamos en la bandeja de huevos, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? Que todo esto es posible porque tenemos todos los huevos a la misma altura. Como veis, caben muchos huevos de codorniz, porque los huevos de codorniz evidentemente son mucho más pequeños. En este caso, esta especie, la codorniz de vuelo, pues es más pequeño todavía el huevo aún. Fijaros la capacidad que todavía nos queda libre, el espacio que nos queda libre todavía dentro de esta incubadora casera. Siempre hay que dejar un espacio más o menos libre para que los huevos los podamos voltear hacia la zona que va quedando libre, pero que todavía podíamos aprovechar todavía más, si cabe, el espacio que nos ofrece esta incubadora. ¿Qué ocurre con todo esto? Imaginaros el caso de que utilicemos la base y ahora a esta altura pongamos otra bandeja de huevos. Diría, doblamos capacidad, pero ya tenemos que decir que este sistema de no poner ventilador no nos serviría, porque ya no tendríamos la misma temperatura aquí en la base que a esta altura. Cambiando simplemente dos dedos la medición, o tres o cuatro, ya a estas alturas os aseguro que la temperatura no sería la misma y sería totalmente diferente. Por eso os digo que con este sistema de no poner ventilador nos vale y nos da el apaño para lo que estamos haciendo, pero si pusiéramos otra bandeja a otro nivel, evidentemente ya no serviría, porque os aseguro que de una bandeja a otra las temperaturas cambiarían bastante. Por eso aquí tenéis, aquí podéis ver el termostato que hemos utilizado para esta incubadora. Tiene 37 ahora mismo, incluso fijaros con la puerta abierta, porque aquí estamos en verano y la verdad es que las temperaturas están siendo altísimas, muy, muy altas. Ahora mismo este vídeo lo estamos grabando por la mañana y ya podéis ver cómo están las temperaturas. Y mirad, 37 marca el termostato nuestro y mirad, 37,1 el termómetro, que tenemos aquí en este termohigrómetro. Evidentemente no cambian todos con la misma rapidez, pero para que veáis que la calibración es buena, que no tenemos ventilador y que los resultados en este congelador, en esta incubadora de congelador de un frigorífico, están bastante bien. Y ahí tenemos la sonda, ya para que veáis los detalles. La sonda ahí afianzada a un tornillo un poquito más arriba de los huevos. Es indiferente donde la pongamos, hombre, no ponerla
muy muy pegada a la resistencia de calor, porque entonces el ajuste será más complicado, pero que tampoco os tenéis que comer la cabeza de la colocación de la sonda. Lo importante después es hacer una buena calibración. Pues aquí está la incubadora. Lo que quiero deciros con todo esto es que tenemos que adaptarnos al tipo de incubadora que queremos hacer, a la caja o el material del que está hecho, de si es más aislante, si retiene más el calor o menos, si es más fina o más gruesa, si vamos a poner una bandeja o dos, si la vamos a hacer con volteo automático, de balancín o de arrastre. Todo eso es importante y muy a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra incubadora casera. Fijaros que esta nos pusimos manos a la obra en un sábado por la mañana con tranquilidad y la terminamos rápidamente. Se tarda después más en el ajuste porque para tomar los valores se necesita más tiempo. Y aquí estamos haciendo este vídeo. Fijaros los medios de los que disponemos. Un foco enfocando el interior para que se vea claro. Y aquí en el suelo he sacado otro termohigrómetro que solemos tener como referencia, porque me gusta tener varias referencias para sacar conclusiones de los diferentes valores que vamos teniendo. Por eso, ¿funciona una incubadora casera sin ventilador? Sí, pero depende de en qué situaciones.